Hola, soy Estefanía Osorio, defensora de Santos Laguna Femenil. Bueno, yo soy originaria de Nanchital, Veracruz, tengo 23 años y desde los 10 años juego fútbol. Me considero una persona muy comprometida y disciplinada en lo que la apasiona. Mi hermano y mi papá han jugado fútbol toda su vida, entonces como que ya uno lo trae en la sangre. Pero la verdad es que desde pequeña he sido parte de ese mundo, de ir a los partidos, de viajar, de estar ahí en familia conviviendo en ese ámbito. Entonces fue hasta los 9 años que me decidí de que realmente quería jugar fútbol, yo quería ser parte de eso, de esa emoción. Y en ese entonces era muy complicado porque no había equipo de niñas, entonces tenía que jugar con niños y como que la idea no les gustaba tanto a mis papás. Pero estuve insistiendo durante un año y hasta que me dejaron. Sí, en la universidad tuve la oportunidad de practicar atletismo y voleibol. En atletismo fui parte del selectivo nacional de universidades tecnológicas, participé en 100 metros, 200, 400 y hasta tuve una participación en relevos de 4x400. Cuando estoy en casa me gusta mirar películas, pero me encanta pasar tiempo con mi familia y con mis amigos. No soy mucho de leer, pero el último libro me encantó, fue Metamorfosis de Pep Guardiola y la verdad quedé fascinada. Me encanta Grey's Anatomy, desde el primer episodio ha sido imposible dejar de verla. Escucho de todo tipo, escucho banda, escucho rock, pop, reggaetón. Pero antes de cada partido sí como que necesitas eso, que algo que te motive. Bueno, en el fútbol mi momento más feliz fue debutar. Yo creo que había pasado muchos años trabajando en eso. Formaba partes de selectivos de estado, pero nunca a nivel profesional. Entonces, cuando se me da la oportunidad de ser parte de un equipo, el hecho de estar ahí escuchando el himno, momentos antes de que iniciara el partido, pero sobre todo voltear a las gradas y ver a mi mamá y a mi abuelita es una sensación indescriptible. Bueno, yo soy ingeniera química, recién me titulé y yo creo que si no fuera futbolista ya estuviese trabajando en ello. Nunca había estado tan lejos de casa, el compromiso y que sentía llegar a una institución tan grande como es Santos y la forma en que me recibieron de maravilla. Fue como que muy extraño, pero realmente maravilloso. Sí, que estaba encantada y asombrada y dije, no puede ser. Las instalaciones están enormes, está hermoso y yo voy a ser parte de esto. No he tenido mucha oportunidad de visitar muchos lugares, pero los pocos que he ido me han encantado y sobre todo la gente me ha acobijado de una manera que hace como si yo estuviese en casa. Bueno, cuando yo llegué, fuimos solo dos refuerzos y yo dije, es un grupo cerrado, ellas pues ya tienen un equipo y eso, pero las niñas me recibieron muy bien. Los primeros días sí me costó el clima, todo, estar tan lejos de casa, pero no solo mis compañeras, sino el cuerpo técnico y todos los que están detrás de esto me hicieron sentir como que estaba en casa. La verdad, Santos Femenil es una familia. Tenemos muchos objetivos en común y yo creo que eso es lo que nos ha mantenido tan unidas. Con las de Casa Club, hablo de Paleta Gómez, Jocelyn Hernández, Anahí Rentería y bueno, en la cancha con mi compañera central, Arlette Tobar. Con Santos y en lo personal es trascender. Y creo que eso es lo que comparto con la institución, que quiero formarme no solo como futbolista, sino como persona. Y bueno, el dejar huella, el abrir paso a muchas otras personas que vienen detrás de mí, el que tengan esta oportunidad que yo estoy teniendo. Y por qué no ser campeonas y dejar a la institución en alto. Ansiaba tanto ya debutar con estos colores. Me toca debutar en un partido contra América. Recuerdo que estaba muy emocionada porque desde los entrenamientos ya me estaban tomando en cuenta con el primer equipo y bueno, llego al campo
y llego enferma con tos, gripa, fiebre, no. Pero pudieron más mis ansias y esas ganas de ya querer jugar, ya querer demostrar todo, que la verdad fue un sentimiento diferente. Con solo pisar el vestidor, bueno, antes del partido tuve la oportunidad de bajar al estadio y verlo, cómo se iba llenando, cómo todo. Yo solo quería ya jugar. Yo ansiaba que ya llegara el momento, que ya quería estar en esa cancha, ya quería yo jugar. En el calentamiento ya estaba así de no, ya que empiece, por favor. Sí, sin duda alguna, Santos es una gran institución que no solo es parte de tu desarrollo futbolístico, sino en lo personal. Uno es guerrero no solo dentro de la cancha, sino fuera de ella. Bueno, saludos guerreros y guerreras, nos vemos pronto.